Informativo Telesanjín. Unimos la región. Bienvenidos a la más completa información de nuestro territorio solidario. Les habla Jairo Navarro Jaimes. La siguiente información es cortesía de Cooperamos Inversiones. Las noticias con Cooperamos Inversiones. Compra y venta de finca raíz. Sus asesores inmobiliarios. Expertos en marketing digital. Contáctenos 320-322-4590, San Gil. ...240 años de fundación de la parroquia de Pinchote es el tema que hoy nos comparte Roberto Abdrúbal Arenas Díaz, presbítero de este templo en Pinchote, Santander. En la época de la colonia, para ser municipio primero había que ser parroquia, y Pinchote desde 1772, 10 años antes, se había elevado la solicitud de creación como viceparroquia dependiendo de la parroquia del Socorro, ¿no? Entonces fue aceptada. Y hace 240 años en Tunja se firmó ese documento que había sido presentado por Pedro Santos Meneses, papá de Antonia, y por don José de Villamil. Y pues es que el problema era que a Pedro Santos le tocaba estar de lejitos, porque no se le olvide que Pedro Santos fue capitán de los comuneros de Pinchote. Entonces esa cara era familiar y entonces tocaba como poner al otro así de escondidito. Pero entonces se dio y coincidencialmente ese día, el día que fundan como parroquia Pinchote, 11 de abril, ese día era bautizada aquí en Pinchote la hija de Pedro Santos y Petronila Plata, que fue bautizada como María Antonia Santos Plata, heroína de la independencia. Ese es su doble motivo de alegría. En Santander hay 4, en Antioquia hay 16. ¿Qué es lo que busca un centro de historia? Revalorar lo que se tiene, hacer la recopilación de los tesoros históricos, recuperarlos y crear ese deseo, sembrar esa semillita entre todos por amar y querer la historia. Catherine Zafra nos destaca al estudiante santandereano creador del bastón para invidentes, William Gabriel Pardo Ariza, un barboseño que irá a la NASA. Un joven barboseño de tan solo 14 años de edad demuestra sus habilidades en la robótica al diseñar y programar un bastón con sensores para personas con limitaciones visuales. El proyecto es un bastón para facilitar la vida a las personas con discapacidad visual. Está programado con Arduino, tiene pues sensores, tiene una bocina, tiene pues para el conector de pilas, tiene resistencias y demás cosas que conforman el bastón para los invidentes. Este proyecto inició pensando en facilitarle la movilidad a su abuelo, pero con el tiempo tomó más fuerza e interés en la comunidad. La primera inspiración fue mi abuelo, que él tiene cierta discapacidad visual y auditiva, entonces por eso empecé haciendo este bastón. Primero lo iba a hacer con unos audífonos, pero vi que no era estético y era muy, muy feo. Entonces lo mejoré y quedó así. Con la ayuda y asesoría de expertos, su invento fue perfeccionándose hasta ganar varios eventos de robótica nacionales y latinoamericanos. Yo fui al torneo nacional en Medellín en noviembre y me presenté con los jurados de allá. Iban miles de equipos de Colombia y yo fui el único que gané el proyecto de investigación de mi categoría. De ahí tengo el cupo directo al Mundial que se organizará en Dallas y un cupo a la NASA. El joven viajará en próximos días a Dallas y luego a la NASA, donde podría obtener recursos para fabricar en serie su invento. Lida Alexandra Forero Bernal, directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, socializa los preparativos para recibir a visitantes del Parque El Gallineral durante estos días santos. Las guías, que son las que tradicionalmente han acompañado el Parque El Gallineral, tenemos dos guías en este momento. También hemos hecho algunos avances con el Colegio de la Presentación para que los muchachos que están estudiando la especialidad de turismo y tengan que hacer sus obras sociales, pues las hagan dentro del parque, precisamente en temas de acompañamiento, en temas de guianza, para que tengan la posibilidad pues precisamente de ejercer lo que estudiaron, ¿cierto?
y de que realicemos un acompañamiento a quienes visitan el Parque Natural El Gallineral. ¿De costos? Tenemos las tarifas, pues las tarifas de para sangileños de 3,000 pesos, recorrido turista 6,000 pesos, piscina para turistas 10,000 pesos, para sangileños 6,000 pesos. Entonces son unos precios definitivamente al alcance de todos. Las tarifas están vigentes durante todo el año, ¿cierto? Nosotros no, desde que recibimos la administración del parque, pues no hemos subido los precios. Estamos en una época, pensamos, de continuar de esa manera, invitando a la gente a que retome las actividades, a que vuelva a viajar, a que disfrute de lo que hay en el Parque El Gallineral. Y sí, pues tendremos una sorpresa dentro de un mes, para que empiecen ustedes a ver un nuevo atractivo dentro del parque y obviamente abriendo nuevas rutas para que la gente tenga más cosas que hacer en San Gil, la capital turística de Santander. Hasta aquí la información de nuestro territorio solidario. Les habló Jairo Navarro Jaimez. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. Informativo Telesan Gil. Unimos la región.